and improve access and participation in TVET for women and persons from marginalized communities through TVET curriculum revision, TVET qualifications for online delivery modes. And so that is, the pilot has started with four countries, Jamaica, Barbados, Trinidad, I think Guyana, and then once the pilot, we will roll out to the other territories. We have been accustomed working with ILO Center for, I know in 2019 there was a conference partnered between her and ILO in Jamaica, and there's going to be one next month, at the end of next month. And another regional project is one, because we in the islands, we are subject to earthquakes and hurricanes in the hurricane belt. And we are looking to, this project came through a CARICOM agency. This is funded by CARICOM, CEDEMA, Caribbean Disaster Emergency Management Agency, for a safer building program. And that is being executed between CEDEMA, CANTA, and the TVET Council Barbados. And they developed a code of practice. It was developed in 2005. And so they picked it back up and revised it. And it is to be developed into a training program. And so the decision was to infuse it into a current CVQ, and we chose level 3 building construction site supervision. And it is to support 8 CEDEMA countries utilizing the training, funded by the CDB, Government of Norway, United States Agency for International Development, USAID. CANTA has already completed the revision of the construction supervision. Another regional agency, CROSS-Q, which was responsible for standards, was involved. And both the revision and the CROSS-Q standards were approved by the CARICOM governments. It involves blended learning, prior learning and assessment recognition in the area of construction, and final certification. We have Antigua, Barbuda, British Virgin Islands, Dominica, Barbados, Grenada, St. Kitts, Nevis, St. Lucia, and St. Vincent will benefit from these training, a short course, and there's a full course. And each NTA, National Training Agency, will be given $7,500 to support the first offering. And after that, it is, it will be, has to be self-sustaining. You will charge for the fees. And that is at the regional level. And let me put on the TVET Council hat though. We at the TVET Council, because we are standing mostly on one foot, our financial services sector is dependent heavily on what happens in the OECD, and there was some turbulence there. Blacklisting and moving back. I'm sure some of you might know about that. And so we've lost some income in that area as well. And so we are looking to develop other sectors. And developing other sectors, remember we are all operating in the Caribbean with high youth unemployment, 35% youth unemployment. And because of the academic, we have highly trained academic persons, but a lower level of skilled persons. And so we have been trained to form bonds, and we have successfully formed a bond with Infotech, who helped us in 2022 and 2023 to deliver World Skills Juniors in cybersecurity, and it generated a lot of interest among the youngsters. Yeah, we did it before with Russia in private. In 5 areas, but you know what happened. We can't go to Russia. And in this year, as we speak, there are Infotep is delivering in Barbados a cyber ops associate. That's an international certification that is offered through Cisco,
in turn, the Barbados TVET Council has organized as one of its training partners in Barbados, the Barbados Community College through the Language Center, to develop, they have developed and they are getting ready to deliver English as a foreign language to the instructors, to about 20 instructors at Infotech. We have also had collaborations through WorldSkills, because most of the Latin American countries are in WorldSkills. And in 2022, we got together with Chile, Colombia, and Costa Rica to have a training camp competition in preparation for the WorldSkills, and that was held in Chile. And therefore, we also exploring opportunities for exchange programs for instructors. We completed the marriage with Infotech yesterday by signing off an official MOU. I mean, we were involved before, but we formalized the union, and we are looking to grow that relationship. And we're looking for a relationship, because as a small island, we can't do it alone, and we have to do it through innovative partnerships so there can be mutual benefits between the two countries or the two agencies. And that is how we are operating. In this, let me just tell you, there's another factor. The CARICOM has now formed relations with the African Union. The African Union has 5 divisions, North, South, East, West, and Central. But there's a 6th department, and that 6th department is the diaspora. And they have formalized, the CARICOM has formalized relations with them, and they have set up a bank in Barbados, a developmental bank. I know some of our governments deal with CAP, the Latin American Developmental Bank, but there's an African Developmental Bank that supports import, export, trade between regions, the Afrian Bank, that opened an office in Barbados to serve the CARICOM. And just in August, and this is support agreements between the bank and CARICOM member states, is to expand African Caribbean trade and investment relations. So where you see new opportunities, the hope to build, to develop new sectors, this is going to impact on training. Mm-hmm. Also, we are looking for partnerships also with African countries with strong technical systems. I know places like Kenya, Uganda, Nigeria, and Tanzania, also South Africa, have strong technical systems. Yeah? Hello? Have strong technical systems. So as small countries, we are looking out for partners. And we are, and what I'm saying is that Latin America and Central America, Africa, this is south-to-south cooperation that, and it is a shift. Not only a shift in technical assistance, but a shift in funding, because traditionally we look north. So things are happening different in the Caribbean. There are new areas that we're looking at. Thank you. Yeah. Muchas gracias, Mr. Henderson. Bueno, ya estamos viendo, bien, se identifican varias lecciones aprendidas, digamos, de lo que significa el trabajo en red. En primer lugar, todas las oportunidades en términos de complementación y transferencia y desarrollo de capacidades respecto de cómo realizamos, cómo entregamos la formación profesional, todos los campos que tienen que ver con la aplicación de tecnologías para la formación de formadores, todos los desafíos que han venido planteándose en términos de formación virtual o híbrida, entre muchos ejemplos, hay un primer campo, digamos, que proporciona muchos beneficios.
El segundo es ya pensando en términos de aporte a los procesos de desarrollo productivo de los países. Desde la formación profesional percibo a través de los dos testimonios que podemos pensar en los países como socios con economías en algunos casos compartidas y en otros complementarias, y que por lo tanto, digamos, a través del trabajo de las instituciones podemos comenzar a solucionar algún problema como el que planteaba el expositor ayer, Marco Ginas, de CEPAL, este problema del huevo y la gallina, digamos, cómo logramos comenzar a implantar nuevos sectores que no se implantan por la falta de personal calificado. Y en tercer lugar, que las redes de cooperación también son plataformas para coordinar y orientar la propia cooperación, para vincularse con organismos multilaterales de crédito, para vincularse con otros bloques económicos, y por lo tanto, digamos que la cooperación también llegue de manera más pertinente y de una forma más eficiente a las distintas subregiones. Y en ese mundo de la cooperación que puede ser orientado por estas redes, también hay otras redes, como con los ejemplos que mencionaba Mr. Eastman, de cómo ellos reciben cooperación de otras instituciones que están presentes aquí en esta reunión y que son parte de la red de OIT Sinterfor o de la red IFP que nos presentaba Edgar Pimentel. Vamos a saltar ahora el Atlántico, te voy a dejar de último, Marcela, para que nos cuentes lo de Panamá, y vamos a ir a un caso muy particular en estas reuniones y en la red de Sinterfor, porque tenemos aquí al Instituto de Empleo y Formación Profesional de Cabo Verde, que es la única institución del continente africano que pertenece a esta red y hace ya bastante tiempo y viene participando muy activamente en los trabajos que hacemos en términos de cursos, desarrollo de capacidades y en proyectos de innovación colaborativa. Pero me gustaría que nos expliques cómo un poco las razones de este acercamiento, que los que han buscado, digamos, con esta vinculación, con esta red de cooperación, pero también nos puedes contar lo que sucede por fuera de esta red, que obviamente todo lo que sucede en Cabo Verde no tiene que ver solamente con la red que está reunida aquí. Digamos, ustedes tienen vínculos con la Unión Europea, con los países lusófonos. Nos gustaría mucho que nos cuentes un poco la perspectiva, Paulo. Ok, muito obrigado pela oportunidade de fazer parte deste painel. Aproveitava também para cumprimentar aos senhores painelistas que estão nesse painel, que é um tema muito, muito atual, a questão da aliança e da cooperação. Eu poderia começar pela frase que foi dita pelo meu amigo, que de facto nós sozinhos nós não conseguimos grandes resultados. E de facto tem sido isso o que tem impulsionado Cabo Verde à procura de cooperação. Tem sido, portanto, uma busca ativa para atingirmos, portanto, o processo de desenvolvimento. Cabo Verde, como é sabido, portanto, é um país africano, é um país que insular, fica, portanto, situado na costa ocidental da África, a 500 quilómetros, portanto, do continente. É um país muito vulnerável, um país jovem, um país que se tornou independente em 1975, foi colónia portuguesa, e em 1975, eu já tinha dito isso hoje, quando firmei o protocolo com a Infotep, que muitas organizações internacionais, inclusive as Nações Unidas, tinham dado Cabo Verde como um país inviável. Como um país inviável porque não tem recursos naturais, um país que fica isolado em pleno Oceano Atlântico, sem recursos naturais, um país que não chove, que sofre duramente com secas severas devido, portanto, à sua situação, sua localização geográfica, perto ali do deserto
do Sahel, que é o maior deserto, portanto, do mundo, então foi dado como um país inviável. E após a independência, nós acreditamos que poderíamos tornar o país viável. E, de facto, foi isso que nós conseguimos. Mas nós conseguimos, portanto, desenvolver o nosso país ao longo desses 48 anos, graças a um forte trabalho de cooperação internacional. Com os parceiros da União Europeia, eu falo de Portugal, que tem uma forte cooperação com Cabo Verde, em vários domínios, da cooperação espanhola, da cooperação holandesa, de toda a União, de toda a comunidade da União Europeia e, principalmente hoje, no domínio da formação profissional da cooperação luxemburguesa. Hoje eu posso afirmar que nós, em 2017, saímos de um país pobre para um país de rendimento médio. Passamos a não ter, usufruir dos benefícios dos empréstimos concessionais, com taxas de juros muito baixa e com carência mais alargada, mas isso foi devido também ao nosso trabalho. E hoje, Cabo Verde é considerado um país exemplo, modelo em África. Nós conseguimos atingir os principais indicadores do Índice do Desenvolvimento Humano. Cabo Verde tem um nível de alfabetização da sua população acima dos 90%. Isso foi graças ao investimento que foi feito na educação, no ensino profissional e no ensino superior. O ensino superior, temos uma grande cooperação, por exemplo, com o Brasil, com Portugal. Eu, por exemplo, eu fiz a minha formação superior no Brasil. Eu estudei no Brasil, Rio de Janeiro, graças a um convênio de cooperação que existe entre o Ministério da Educação de Cabo Verde e do Brasil. Isso permitiu com que muitos jovens de Cabo Verde pudessem sair do país, tendo em conta que nós tínhamos deficiência ao nível das infraestruturas físicas e pudéssemos, portanto, estudar, fazer as nossas licenciaturas em grandes universidades no mundo fora e depois regressar ao país com know-how e com conhecimento e aplicar políticas para o desenvolvimento económico e social de Cabo Verde. Portanto, tem sido, portanto, isso a nossa estratégia. Aliado, portanto, com os grandes parceiros internacionais, o Banco Mundial hoje tem um pacote significativo para a formação profissional, para o fomento da formação profissional. Luxemburgo, nós já vamos no quinto programa indicativo que foi assinado com a cooperação luxemburguesa. O último foi assinado em 2020, com um orçamento de 70 milhões de euros, sendo que 30 milhões de euros, portanto, foi direcionado para o setor do emprego e da formação profissional. Para terem uma noção clara, hoje nós temos em Cabo Verde, conseguimos criar uma rede de infraestruturas físicas, temos em Cabo Verde hoje uma das escolas mais conceituadas, portanto, do turismo e da hotelaria da costa ocidental da África, temos um grande centro de formação na área de manutenção industrial e das energias renováveis em Cabo Verde. Temos, neste momento, as condições e estamos a projetar fazer do país num centro de excelência internacional ao nível da formação profissional. Mas tudo isso foi graças à cooperação internacional. Se não fosse a cooperação internacional que nos tivesse dado, portanto, esse forte apoio, o país não teria conseguido grandes resultados. E nós também transmitimos confiança. Transmitimos confiança com aspectos que nós consideramos chave. Temos um baixo índice de corrupção. Em África, quando se fala na corrupção, é uma problemática. Cabo Verde, nós temos um baixo índice de corrupção. Temos uma estabilidade política. Democracia, as instituições funcionam, temos um excelente sistema financeiro, temos paridade na nossa moeda com o euro, uma paridade fixa, isso dá estabilidade também
a nossa moeda, que é o escudo, com o euro. Isso ajuda, portanto, no processo também de confiança e dos investimentos que são, portanto, aportados para o país. Portanto, o país tem conseguido grandes resultados e tem sido isso, portanto, a nossa estratégia, é afirmar boas alianças, boas cooperações com países também que já deram um salto qualitativo, um salto nesses domínios, nessas várias áreas. Temos uma visão clara, neste momento temos um plano estratégico de desenvolvimento sustentável que já identificou, portanto, os setores catalíticos, porque o país tinha, crescia de recursos naturais, mas nós temos potencialidade, portanto, nos novos setores que promovem o desenvolvimento económico. Falo, portanto, da economia circular, falo da economia azul, falo da economia verde, das indústrias criativas e o setor do turismo. O setor do turismo, que é um setor que contribui em mais de 25% do nosso PIB. É claro que nós sofremos também com a questão da crise da pandemia, fomos um dos países que mais sentiu, portanto, a recessão com a pandemia, devido, portanto, ao lockdown, em que tudo ficou fechado e nós tivemos que reinventar, o país teve uma recessão na ordem dos 14 a 15% durante o período pandémico do ano 2021. Graças a Deus, 2022 foi um ano excepcional e o país teve uma recuperação excepcional também, em torno de 16% o crescimento, portanto, do nosso PIB. Nós vamos continuar a fazer parte das redes internacionais, porque nós acreditamos que é a via que nós temos para, portanto, alcançar os grandes objetivos do desenvolvimento sustentável e, portanto, é o caminho que nós devemos seguir. Penso que nós estamos, portanto, a dar passos significativos rumo, portanto, ao processo do desenvolvimento, que nós ainda não somos um país desenvolvido, mas almejamos, portanto, alcançar, portanto, essa meta num período 2030. Obrigado, Paulo. Bueno, já cruzamos um oceano, agora vamos ao país que une dos oceanos e vamos a Panamá. E Mariela, lo del INAD es un caso particular, estamos con una institución ya antigua, digamos, tiene muchos años de existencia, bueno, un miembro activo también de la red IFP, pero que en estos momentos está recibiendo un shock de cooperación. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que motiva ese shock de cooperación? ¿Qué es lo que ustedes esperan hacer? Y también que nos cuentes un poco de la experiencia de la negociación, las conversaciones, las gestiones a nivel técnico y a nivel financiero con los organismos multilaterales que están participando en este proyecto de modernización del INADE. Sí, claro. Muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo a los colegas del panel. Y por supuesto aprovechar el espacio para agradecer a OITC Interfor, a República Dominicana, a Infote por esta cálida acogida que nos han dado en cada uno de los días de este evento. Bueno, la historia de la formación profesional en Panamá, podríamos decir que es algo antigua, quizás data de 1983 como ley formalmente, en el que se crea la primera institución de formación, que fue el INAFOR, pero que luego de una reestructuración del sistema de formación profesional y técnica en el país, se crea entonces el INADE en febrero del 2006. O sea que realmente no tenemos tanto tiempo como algunas otras instituciones homólogas. Vamos a cumplir la mayoría de edad, ¿verdad? Casi 18 años. Pero sí, efectivamente, somos el ente rector de la formación técnica y profesional, la capacitación laboral y la capacitación en gestión empresarial del país. Contamos con 23 centros de formación, con lo cual cubrimos todo el país
incluso las áreas comarcales, alrededor de unas 25 áreas de formación activas, y llevamos adelante pues la formación bajo las modalidades presencial, virtual, que precisamente llegó al INADE producto de la pandemia, y estamos encaminándonos hacia la formación híbrida. Y tenemos también una modalidad muy particular del INADE, que es la que nosotros llamamos modalidad, acción de modalidad. Y eso significa que es poder llevar la capacitación a lugares de muy difícil acceso, donde INADE no tiene un centro fijo, una infraestructura, donde enviamos nosotros al instructor a estos lugares, a estas regiones, para que la capacitación continúe. Y esto lo hacemos muy de la mano con los gobiernos locales, con el Ministerio de Educación, que tiene un mayor alcance que nuestra institución en todo el país, además de otros aliados y otros sectores, organizaciones, como son, por ejemplo, la Iglesia, en algunas regiones, con el sector productivo del país, ¿no? La idea es poder llevar a más panameños y panameñas ese acceso a la formación técnica y profesional. Bueno, un poco hablando del tema que nos reúne, de esa cooperación que llevamos adelante a través de la banca de desarrollo. Efectivamente, yo podría iniciar diciendo que la experiencia ha sido altamente positiva, pero al mismo tiempo desafiante y de mucho aprendizaje. Definitivamente que es una oportunidad para nuestros países y sobre todo Panamá, que hoy día está calificado como un país de renta alta, y vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablamos del tema de cooperación, a esos retos que nos enfrentamos los países de renta media y renta alta. Pero hemos tenido la oportunidad de poder lograr este financiamiento e indudablemente un proyecto que tiene que ver con educación, particularmente de formación técnica y profesional, que es el denominador común de todas las instituciones que estamos aquí reunidas, pues es una gran oportunidad. En marzo 2022, nosotros pusimos en marcha el plan de transformación y mejora integral del INADE. Es una operación financiera de 55 millones de dólares, de los cuales 50 millones son financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y 5 millones por aporte local, desde el presupuesto directamente del INADE. Es un proyecto que tiene un horizonte temporal, un periodo de tiempo de 60 meses. En este momento estamos en el mes número 18 de ejecución de este gran proyecto y que incorpora pues una hoja de ruta, una intervención para generar un modelo institucional que se estructura bajo tres componentes fundamentales. Tenemos un componente académico, cuyo monto asciende a 5.5 millones, un componente institucional de 4.5 millones de dólares, un componente de infraestructura y equipamiento de 38 millones de dólares y la supervisión o gerenciamiento del proyecto que asciende alrededor de unos 7 millones de dólares. Cada uno de estos tres componentes tiene una serie de subcomponentes que en su total abordan aproximadamente unos 10 subcomponentes y cada uno de estos subcomponentes tiene paquetes de trabajo con productos, resultados e indicadores medibles y cuantificables. Esta es, digamos, la estructura del proyecto. También tenemos dos componentes adicionales transversales que hablan de todo el tema de inclusión, género y equiparación de oportunidades y un otro componente adicional que también pues,
es transversal a todos los otros, que tiene que ver con temas de medio ambiente y poder generar en cada uno de ellos productos que sean inclusivos. Desafíos, como estoy segura que nos pasa a todos nosotros, pues por supuesto, la experiencia de llevar adelante un proyecto de esta envergadura ha traído distintos desafíos. Quizás yo quisiera resaltar dos o tres de ellos, en esta, por lo menos en esta primera intervención que tenemos. Y el primero de ellos tiene que ver con alinear al equipo de trabajo con la operación propia del instituto, tanto la parte administrativa como académica, con la gestión del proyecto, un proyecto de esta envergadura y demandante. Eso pues ha sido un desafío para nosotros, porque yo diría que arriba del 80% estamos hablando, 80-85% estamos hablando del mismo equipo. Entonces, al iniciar un proyecto con todos estos componentes, definitivamente involucra una carga de trabajo importante, y poder hacer, digamos, ese balance entre que la operación del instituto no se detenga, al mismo tiempo que estamos haciendo mejoras fuera del plan de transformación a toda la gestión institucional, y por otro lado, pues poder cumplir con esa hoja de ruta que tenemos definida de manera contractual con el banco, pues ha sido un desafío importante. A nivel de infraestructura, para nosotros también fue un desafío cuando el pasado 3 de abril, precisamente este año, tuvimos que tomar la difícil decisión de poder detener la operación bajo la modalidad presencial de nuestra sede principal. Producto de, por un lado, el deterioro de la infraestructura, y que fue precedida por una serie de eventos de infraestructura que nos llevó a tomar esa decisión con un adelanto de aproximadamente unos 8 meses. Eso fue un desafío importante, porque imaginemos que estamos hablando de la sede principal de nuestra institución, la sede que capacita el 43% de toda la población en la capital de nuestro país. Y adelantar esta situación nos tomó, fue un desafío, porque tendríamos que reubicar alrededor de 128 colaboradores, de un momento a otro, poder reubicar 16 áreas de formación, todas con cursos y programas formativos andando, en marcha, y todo lo que involucra pues todo este proceso. Afortunadamente, tuvimos un apoyo de otras instituciones del país, Ministerio de Educación, empresas aliadas del INADE, que nos permitió tener solo que detener esa operación por una semana, que fue lo que tomó pues realmente reubicar todos nuestros aprendices y todos los cursos a otras áreas de formación. Un tercer desafío, por supuesto, es alinear los tiempos. Los tiempos de ejecución de un proyecto financiado por una banca de desarrollo versus los tiempos de ejecución real, teniendo en consideración que nosotros somos una institución pública donde estamos, digamos, supervisados por y fiscalizados por distintas instituciones del gobierno central, y que requerimos poder ir alineando estos procesos también a la caracterización de un proyecto como este, donde el 70% del presupuesto se enfoca en obras de infraestructura.
Entonces, eso también ha sido un reto. Hemos necesitado mucha sensibilización, comunicación de la banca de desarrollo para entender los procesos públicos, una institución pública, y todo lo que conlleva esto, y poder ir realmente ajustando el proyecto a la ejecución real que podemos llevar adelante. A pesar de todo esto, y solamente he mencionado tres que quería compartirles, a pesar de todos los desafíos y todas las complejidades de un proyecto como este, lo volveríamos a hacer, por supuesto, una y mil veces. Es una gran oportunidad para poder transformar la formación técnica y profesional de nuestro país, de Panamá, fortalecerla de manera integral, no solamente porque es un proyecto que está enfocado en infraestructura, sino que combina esa integralidad de poder generar productos y resultados tanto en la parte académica como también la parte de institucional, de la gestión propia institucional. Una de las cosas, y nos preguntabas por qué, porque la institución rectora de la formación de nuestro país requería esa intervención. Gran parte de los procesos que manejaba el INADE utilizaban tecnología muy básica, incluso manual, ¿verdad? Por decirles, del componente institucional. Entonces, claro que requería ese proceso de transformación que hacemos referencia y que, bueno, que hemos tenido esa oportunidad de poder adquirir en esta primera fase, pues, este apoyo de la banca de desarrollo, particularmente del Banco de Desarrollo América Latina, CAF. Entonces, por eso inicié esta primera intervención diciendo que ha sido positiva. Cuando hacemos ese balance, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo desafiante y de un aprendizaje constante para todos los equipos involucrados. Gracias, Mariela. Tengo entendido que tú querías compartir con nosotros un video de un minuto y medio. No sé si este es el momento adecuado o prefieres hacerlo más al final de conversatorio. Bueno, creo que íbamos a compartir algo de lecciones aprendidas. No, ajá, sé si lo hacemos después. Entonces quizás después. No sé en este punto, los compañeros, si hay alguna pregunta del público ya o no hay. No hay, perfecto. Entonces, vamos a empezar al revés y ahora son preguntas menos específicas. Es las mismas preguntas para todos, pero para que reflexionemos de forma conjunta. Yo tengo la impresión, por lo que ustedes están comentando, por más de que se ha hablado de recursos, por más que se ha hablado de cooperación financiera, pero creo que en su mayor parte lo que se ha mencionado no es donación financiera, estamos hablando de créditos, ¿sí? Entonces, en última instancia, son también compromisos que asumen los propios países, pero en todo caso, digamos, un adelantamiento de financiamiento que permite acelerar inversiones y procesos de innovación. Con lo cual, lo que emerge como importante, más que el dinero es importante porque permite acelerar, pero más que el dinero es la cooperación de carácter técnico. Ahora, por ejemplo, escuchando a Mariela, bueno, manifestar que desde Sinterfor estamos muy contentos de estar cooperando con el proyecto de modernización del INADE en todo lo que tiene que ver con el componente académico, y por aquí veía al compañero Gonzalo Graña, digamos, que también está apoyando los temas de fortalecimiento del diálogo social, porque también el fortalecimiento y la modernización del INADE incluye esta dimensión. Pero la pregunta general es, ¿para dónde va la cooperación? ¿Qué es lo que ustedes están viendo como tendencias, digamos, en términos de expansión, y qué tipo de cooperación está perdiendo valor o está en declive? ¿O qué es el tipo de cooperación que ustedes están buscando más activamente? Es una pregunta abierta para que me contentes de sus propias experiencias, ¿sí? Tal vez podemos empezar al revés, porque hoy terminé con Mariela y empiezo de vuelta con Mariela. Respuestas breves, es una reflexión, digamos, unos minutos cada uno, estamos a unos 20 minutos de finalizar este conversatorio. Mariela, por favor. Sí, claro que sí. Bueno,
Algo mencioné en mi intervención inicial, ¿no? Realmente el campo del financiamiento de la cooperación para los países evoluciona constantemente, ¿no? Desde hace más de una década hay una creciente canalización de los fondos de la banca de desarrollo a países de renta baja o menos desarrollados. Eso, por supuesto, nos posiciona a la gran mayoría de los países que están en renta media o alta, como es nuestro caso, en un desafío importante, ¿no? Y sobre todo por el hecho de que esta clasificación de países va basada en el indicador del ingreso per cápita, que en la mayoría de los casos realmente no refleja la realidad social y económica de nuestros países. De alguna manera oculta este indicador, ¿verdad?, algunos factores determinantes, como por ejemplo la capacidad productiva de los países, infraestructura, y cuando hablo de infraestructura no hablo de edificios, hablo de infraestructura de servicios básicos, agua, energía, telecomunicaciones, saneamiento, ¿verdad? Desigualdad, condiciones de pobreza. Y de alguna manera, cuando solamente lo enfocamos en un indicador per cápita, pues deja de lado todos estos otros factores que se mantienen dentro de la realidad de los países. Aún así, nosotros en un análisis pues hemos visto un aumento de la cooperación, sobre todo por bancos de orden multilateral, banca de desarrollo, sobre todo en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y el Banco Interamericano de Desarrollo, que han, digamos, girado su mirada a abrir oportunidades de financiamiento en América Latina y el Caribe, con una tendencia también a la canalización de fondos de intermediarios financieros. ¿Y por qué hace esto la banca? Bueno, en primer lugar, porque con esto están fomentando los mercados de financiación local. Y por otro lado, permite que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan acceder a ese financiamiento, entendiendo que los intermediadores financieros locales conocen mejor el mercado. Entonces, también hay una tendencia hacia poder utilizar estos intermediadores financieros en los países. Por otro lado, importante tomar en consideración la estrategia de financiamiento que tienen los organismos de financiación. Esto es bien importante porque muchas veces, como instituciones y como países, queremos encontrar esa oportunidad de financiamiento, pero no encontramos al organismo correcto. Y eso tiene que ver con poder alinear la necesidad de financiamiento que tenemos con los objetivos y la estrategia de financiamiento que tienen los organismos de financiación. En el caso Panamá, particularmente INADE, Banco de Desarrollo de América Latina tiene una estrategia de financiamiento definida por el desarrollo verde y la recuperación económica. Y dentro de esa estrategia de financiamiento han priorizado alrededor de unas 10 operaciones para financiamiento. Yo voy a comentarles dos porque se alinean precisamente a temas de educación y de formación técnica y que hablan de ese desarrollo de talento humano, inclusión social, movilidad laboral y también temas de infraestructuras eficientes. Que podríamos decir que financiación en términos de educación y particularmente de formación técnica tienen una vinculación directa hacia estas dos operaciones que están dentro de esas 10 que forman parte de la estrategia de financiación del Banco de Desarrollo América Latina. Entonces, hay muchas fuentes de financiación, muchas vías,
muchas características. Existen de norte a sur, de sur-sur. También existe la triangular, ¿verdad? Países de norte y sur con otros países de la región, pues, de Europa. Hay condiciones también en términos de financiación que hablan de fondos reembolsables y fondos no reembolsables. Nosotros en el plan de transformación tuvimos una primera financiación no reembolsable, o sea, de alrededor de unos $110,000 que fue generada para la construcción de la propuesta del proyecto, tipo consultoría. Y ya la de los 55 millones, 50 particular del banco CAF, sí son fondos a través de un préstamo al gobierno de la República de Panamá. Entonces, es parte, y quizás aquí me tomo unos minutos más para hablar de las lecciones que hablábamos, de que este tipo de financiación de proyectos que tiene que ver con formación técnica y educación tienen que ser planteados como una apuesta de país. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente planteados como una necesidad de una institución, así sea la rectora en el país, sino que pueda coadyuvar toda esa sensibilización de los distintos sectores, que incluso va más allá del tripartismo. Sector laboral, sector empresarial, gobierno, sino que incluya otros sectores. Eso es una de las lecciones que yo quisiera compartirles a ustedes, porque fue el modelo que utilizó Panamá para poder levantar esta financiación. Se creó una comisión de alto nivel para poder generar estrategias de políticas de empleo, pero que esta comisión la integraba, además del sector productivo con sus distintas cámaras y el sector laboral con grupos organizados de los trabajadores y el gobierno, también participó todo el sistema educativo, o sea, las universidades, la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Y algo muy importante, en esa comisión, en esa discusión, cuando todavía no se hablaba de una operación de financiación concreta, participaron aliados internacionales. CAF, en ese momento no era el financiador del proyecto de INADE, OIT y Banco Interamericano de Desarrollo, siendo ellos moderadores para definir esta estrategia. Así que esta es una, digamos, de las lecciones al momento de poder buscar esa financiación que sea una apuesta a país y así se presente. Y por otro lado, conocer al organismo financiador y alinear esa necesidad que tenemos de financiación con esos objetivos y estrategias de financiación. Perfecto. Gracias, Mariela. Sigo en el orden inverso. Interesante de todas maneras saber que, a pesar de que estemos hablando de préstamos o de créditos tomados, la banca multilateral de desarrollo mira no solamente a los temas de infraestructura, sino que empieza a invertir en este otro tipo de capacidades necesarias de los países. Pablo, desde Cabo Verde, ¿cómo ves el futuro de la cooperación? Sí. Nós em Cabo Verde, nós ainda contamos com apoios a fundo perdido. Temos um grupo de países que apoiam, portanto, o país, portanto, ao nível do orçamento, que é o grupo de apoio orçamental, que dão, portanto, ajuda ao nível do orçamento, portanto, ao país. O Cabo Verde é um país, portanto, de rendimento médio ainda, principalmente os países da União Europeia. Eu falo, portanto, de Portugal, falo do Luxemburgo e Espanha e outros países que fazem parte também da comunidade europeia. Só para vocês terem uma noção, mais de 90% da nossa rede de infraestruturas públicas foram financiadas pelos parceiros a fundo perdido. É claro que nós contamos com outros tipos de financiamento também, que é através do Banco Mundial e do FMI, que, portanto, são financiamentos reembolsáveis, que não são empréstimos, que nós, no futuro, vamos pagar, portanto, juros
e o capital da dívida. Mas, ainda, nesse setor da formação profissional, temos tido sorte ainda de ter os investimentos dos parceiros. Principalmente, neste momento, a cooperação luxemburguesa, que tem apoiado Cabo Verde muito no desenvolvimento do nosso sistema do ensino técnico profissional. Eu vejo, portanto, o futuro da cooperação como, portanto, penso que no futuro os países parceiros, o objetivo, o grande objetivo é criar as condições para que Cabo Verde possa ter sustentabilidade no futuro, possa ter ferramentas para que no futuro, muito próximo, possamos, portanto, não depender de fundos de cooperação internacionais, fundos, portanto, que não são endógenos, que não são, portanto, do país, para promover ações de formação profissional. E vejo, portanto, o futuro a passar por isso. E penso que é uma área que nós podemos ainda explorar muito, ao nível aqui da OIT, ao nível da assistência técnica, ao nível do reforço institucional, que são questões que não têm nada a ver com a parte financeira, mas podemos ter aqui oportunidades de ter transferências de know-how, transferências de conhecimento. E hoje nós rubricamos aqui hoje um importante protocolo de parceria com a Infotep e nós estamos a perspectivar isso, que é ter uma cooperação de transferência de conhecimento, transferência daquilo que já foi feito, de partilha de experiência e, em vários domínios, nos domínios da pedagogia, nos domínios da mobilidade, nos domínios das novas tendências, dos empregos do futuro, das áreas dos empregos do futuro. Penso que deve ser esse, portanto, o caminho. É claro que estamos num processo. Cabo Verde, falo em particular do caso do meu país em concreto, que estamos num processo de atingir o processo de desenvolvimento. Nós já conseguimos atingir o patamar do país de rendimento médio, mas é um caminho que se faz, portanto, passo a passo. Não é? E a cooperação internacional vai ter e continuará a ter um papel primordial no alcance desses objetivos para o nosso país. Penso que o futuro é uma cooperação partilhada, uma cooperação que cria as condições, principalmente, de sustentabilidade. Portanto, não vou alongar mais. Penso que temos ido, portanto, num bom caminho ao nível da cooperação internacional. Obrigado, Pablo. Tenemos otro ejemplo de cooperación. El otro conversatorio coopera con nosotros con sus preguntas porque nos hacen preguntas sobre certificación, que no es nuestro tema aquí. Así que continuamos en nuestro tema, Mr. Henderson, y enseguida Edgar, es la misma pregunta que veníamos respondiendo. ¿Cómo ven ustedes? Primero usted, Mr. Henderson, sí. El futuro de la cooperación. I think, I'm who am I? Barbados is now, and we are very strong on social dialogue. We had an economic crisis in 1993, and Barbados formed something called the Social Partnership. It's a tripartite partnership between the government, the trade unions, and the private sector. And since 1993, the Social Partnership is still in place. They have signed 6 tripartite agreements. Prices and income policies, fixed exchange rate with respect to the US dollar, national productivity, maintain a stable industrial climate, and wider employee engagement are some of the matters that the Social Partnership deals with. Just 2 days ago, the government has been embarking on education reform, and they presented it to the country. And there is an infusion of
technical and vocational education, both at the primary and the secondary level, is more TVET in the programs is supposed to be implemented from 2025. They have not reformed the tertiary yet, but we at the TVET Council, we have started our own business in that what we are doing is to try to develop programs at the higher level and with what little monies we get, because we haven't heard about funding for the education reform or the reform of tertiary ed and where that is to come from. I suspect with that African Bank and CAF, these give them different options outside of the World Bank and the IADB and those so. And we at the TVET Council, we are trying to make some links too with some technical universities in Kenya and Ghana who have well-developed programs. You don't have to reinvent the wheel. And see if we can get some of the programs delivered in a hybrid fashion, et cetera, because I don't think we can wait. And why we started with things like animation and game programming and game design, these are programs that I have already developed to implement, is because there's not much investment in equipment. And you can source, if you join online, you can source a teacher and instructor from any part of the world. You don't have to have it on island. That's some of the challenges we're gonna have as we expand. And because students can work on their computer, and we are looking, because we don't have an animation industry or game program industry in Barbados, but we are hoping to get some job attachments at overseas companies that is part of our work for the program as they develop. And students can then get jobs in companies overseas right at home in their living room or dining room or wherever they are, and they'll be paid. That money got to come down to Barbados. Those are what we call low-hanging fruit. But I can see in the wider, the whole development and expansion of higher level training systems to diversify, because we are looking at diversification. We are currently standing on 1.5 feet. So we are looking at that creative sector as one of the first sectors we can develop. We are in the tropics, and we are working at alternative energy, because we are looking at trying to bring down the cost of energy. When you bring down the cost of energy, you bring down the cost of manufacturing, right? So it's a longer term vision, and all this has to be funded, because when you go into the other programs, no, you gotta look for upgrading of instructors. You have to look for modern equipment. And so funding is going to become important. So, and I believe that will come through the social dialogue route, through the social partnership, government and the private sector and the trade union will sit down and decide how they're going to get that funding and how they're going to move. But we are strong in social dialogue, and it is not new to us. Thank you. Gracias, Tergenzo. Una visión muy inspiradora. Edgar. Perdón, Fernando, ¿cuál era la pregunta? El futuro de la cooperación. Bueno, mire, en este punto voy a ser bastante breve y a puntualizar algunas cuestiones importantes partiendo de la realidad de la República Dominicana, que es muy parecida a la realidad de Panamá o a la realidad de los otros países de la región. Y es que como país de renta media salimos del abanico de países receptores de cooperación financiera no reembolsable. Entonces, inmediatamente ya entramos en el grupo de países para cooperación financiera reembolsable, préstamos y financiamiento. ¿Qué vamos viendo? Que los bancos de inversión al desarrollo empiezan a ver a la formación técnico-profesional como un campo para la inversión en proyectos de desarrollo. Pero eso le pone un reto a las instituciones tripartitas de formación profesional, que muchas veces elaboramos planes de desarrollo de espalda a las políticas públicas del gobierno central. Y para poder acceder a los financiamientos que tienen que pasar por un proceso
administrativo legal, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, nos obliga a que las políticas públicas desde los institutos de formación vayan alineadas a la política pública del gobierno central para poder tener ese apoyo económico presupuestario. Sin ese tipo de proyectos es muy difícil lograr transformaciones, porque con proyectos pequeños se logran hacer pequeños avances, pero para la formación profesional hacer una transformación real que impacte en el mercado de trabajo, en la formación de la gente, se necesitan profesores bien formados, centros bien equipados, y eso cuesta mucho dinero. Y hacer esa inversión de golpe requiere probablemente proyectos como el que está llevando Panamá con el CAF, que son proyectos con un impacto financiero muy, muy importante. Pero como salimos, como entramos en país de renta media, no siempre tenemos el power político de poder impulsar financiamiento a gran escala, alineando a todas las fuerzas políticas en el Parlamento o la visión que pueda tener el gobierno central en el momento de turno. Entonces nos obliga también a explorar otras vías de cooperación. Y es también pensar en el sector privado, no pensar solo en la cooperación que puede venir desde el sector público o desde las agencias de cooperación internacional. Y al Infotep le ha dado resultado algunas alianzas con empresas del sector privado que están haciendo cooperación directa e importante en el área tecnológica en Infotep. Otra tendencia que vemos en la cooperación internacional es el tema de los proyectos triangulares. O sea, me viene desde la cooperación alemana, desde la cooperación coreana y desde otro tipo de cooperación que cada vez tienen proyectos de cooperación importantes, pero cuando lo llevan debemos sumarnos con otros países para que sean unos proyectos regionales, o nos exigen buscar un socio en otro país para poder desarrollar el proyecto. Entonces eso es una tendencia nueva que estamos viendo. Igualmente, ¿cuáles temas? Porque esta es otra historia. ¿Cuáles temas le interesan dentro de la formación profesional financiar a entidades que apoyan los procesos de formación? Los temas de inclusión, los temas de género, los temas que van a impactar a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Y todo ese tipo de proyectos también son proyectos que llaman la atención de los organismos de financiación. Entonces, bueno, en sentido general sobre las nuevas tendencias del tema de la cooperación y lo que vamos viendo, era cuanto quería contarles. Muchas gracias. Para cerrar, vamos a compartir un video de un minuto y medio, no sé si lo pueden poner, sobre el proceso de modernización del INADE. Mientras ponen el video, Edgar, sí, nos complementa. Y es terminar con una idea que es muy importante con el tema de la cooperación y el desarrollo en las instituciones. Y es que tenemos que tener claro que cada proyecto de cooperación tiene que ser con el objetivo de que la institución receptora pueda encontrar el modelo que le funciona. Nunca pensar en copiar un modelo, porque cada uno de nuestros países tiene realidades sociales, culturales, diferentes. Y lo que bien puede funcionar en Panamá no necesariamente tiene que funcionar en Dominicana. Sí podemos ver el ejemplo de Panamá, aprender de sus aciertos, aprender de sus errores y ver cómo podemos implementar algunas cosas que veamos. Pero al final, lo que le va a funcionar a Infotep es el modelo Infotep. Entonces, cada modelo de cooperación tiene que procurar como objetivo central es ayudar a que esa institución receptora encuentre el modelo que le funciona para la sociedad a la que trabaja. Excelente cierre, Eder. Bueno, no sé si tenemos el video. ¿Sí? ¿Lo proyectamos? ¿Aló? ¿Volumen? Hola, hola. Sí, no, pero era, ¿aló? Era para hablar. Sí, bueno, lo que ven, esta sede, que es la sede principal del INADE, pues está muy cerca del metro de Panamá, con lo cual pues hay un acceso directo a las instalaciones.
El video se constituye en el plan maestro de infraestructura de nuestra institución, que en esta primera fase de 55 millones vamos a poder levantar los dos primeros edificios de un plan maestro que tiene un alcance de alrededor de unas 7 hectáreas, que es lo que tiene geográficamente el terreno de donde está la sede. Estos dos primeros edificios son 100% dedicados a áreas de formación, aulas, talleres y laboratorios de simulación, y muy importante que toda la parte de infraestructura en esta primera fase ha sido consensuada con el sector productivo del país y con el sector laboral, donde ellos han marcado las tendencias, y con lo cual vamos a poder contar con infraestructura moderna, pero flexible, y que se pueda ir adaptando a las nuevas necesidades que requiere el sector productivo del país a lo largo del tiempo. Ahí está pues el edificio 2, que está dentro de esta primera fase, y dos edificios adicionales para una siguiente fase de cooperación. Van a haber áreas de servicios a instructores y aprendices, todo el tema de auditorio, hay también un laboratorio de electromovilidad. Sabemos que toda la parte automotriz va caminando hacia esa parte híbrida y eléctrica. Sería el primer centro electromovilidad del país. También pues un centro de emprendimiento productivo, buscando un poco igual en la línea de acá del colega, buscando que poder apoyar a nuestras aprendices que luego de pasar esa formación técnica y profesional tomen la decisión de llevar adelante un emprendimiento y poder apoyarlos en esos primeros meses de vida que son críticos para cualquier emprendedor. Así que muchas gracias. Los esperamos en breves minutos en el salón principal para la ceremonia de clausura de la reunión de la Comisión Técnica. Muchas gracias a todos.